Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más con un nuevo juego para el canal, el Pokémon Snap, un gran juego de fotografía. Y antes de nada, callamos los joysticks, para que arriba sea arriba y abajo sea abajo, y no que abajo sea arriba y arriba sea abajo. Y le damos un juego nuevo. Porque vamos a empezar al principio, para que la gente... Y espero que se me haya guardado la configuración. No lo sé, creo que no se guarda. Pues por eso digo espero. Mierda. Aquí está. Ahí está. Hello there. ¿Qué tal, profesor Oak? Que sí, que quiere que le rellene la Pokédex de base de mi foto, vamos. Claro, porque alguien tiene que poner la foto de los Pokémon de la Pokédex. ¿Y ese te toca a ti? Vamos a repetírmelo. Va a ser el búho de Locarina, tío. Yes. Adelante. Demo, toma, saluda. Sí. Y empezamos, te transporta así misteriosamente a las vías. Una foto. Y esa foto te la regalan para que digas, espérate, hacemos una foto plan guapa. Y obviamente la cámara no me ha valido. Me cago, a ver, después voy a guardar y voy a salir de la parte inicial. Porque arriba hacia arriba, abajo hacia abajo. Exactamente. Izquierda, no, y he metido un Butterfree en vez del Dodo. Pikachu, di hola. ¡Eh, Pikachu! He dicho, di hola, y dice Pikachu. Claro. Vamos a suponer que eso es un hola, de que dio a Pikachu. Gira, Butterfree. Ole, me están haciendo que son todos los Pokémon, estos chicos, ¿no es? Y hace iiii, todo que cabrón. Qué asco de cámara. Una cámara de control. Cago. Arriba es arriba, abajo y abajo es arriba. No sé por qué le gustaría a los juegos antiguos, a los creadores, poner el control inverso. Con vuestro permiso, voy a forzar un acabar rápido. Tenía miedo, dígola. Hay que ir cuanto antes a cambiarlo, que no vaya macho. Que jode bastante. Y no me quiero acostumbrar al nuevo, porque obviamente yo cambiarlo enseguida. Sí, es una tontería. O sea que lo quiero acabar pronto, lo siento. Los juegos que te obligan a cambiarlo, bueno, cambiarlo, a joderte y que sea arriba, sea abajo. Como acostumbro. Vale. Pero este, como vas al revés, después te vas a equivocar cuando lo cambie. Ese. ¡Butterfree! Esto supongo, ¿no? Sí, para que se vea... Total, si yo voy a hacer la... Esta. Que está triste. Ponte una mierda, pero por lo menos tengo un Dodo. ¿Y el Meow? Sí. Que he dicho hola a la cámara, el Meow. ¡Oh! ¡Qué gracioso! Es que me gusta ese. Este está más centradillo. Y porque se le ve el ojito, más que nada. Y al profesor. Examen del profesor Oak. Aparte de científico. El profesor Pokémon, encima es un experto en fotografía. Ole, me ha gustado. Se ve otro pinche, ¿verdad? Se ve otro pinche allí a la derecha. ¿Verdad? No lo dudo. Una basura. ¡Están dos puntos por las poses! El Pikachu no está mal. ¡Wonderful! El Butterfree, Caquita. ¡Wonderful! ¡Hostia, le ha gustado! Demasiado. Miau. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el miedo! La mejor foto hasta el momento. El mejor miedo de todo. ¡Oh, mira! Oh. Un poco más, una ruta. ¡Qué fácil, macho! Sí, la guardará la foto, vale. Y ahora se le da un informe Pokémon que es, digamos, el álbum de fotos. Y aquí se ven, sí, los Pokémon. Y los puntos que ha tenido por cada Pokémon, el número de los Pokémon que no se van a ver todos. Son el número de la Pokédex. Creo que hay 86 Pokémon o así para echar fotos. Sí, un poquito realmente. Y después habrá símbolos Pokémon, que es para emular los Pokémon que falta. Que habrá símbolos o no, así. Vamos a guardar una mitad. Para salir al menú principal, para poner que arriba sea arriba y abajo sea abajo. Gracias, profesor Oak. Emociones.
Gracias. ¡Corre, Pikachu, corre! Galería, vemos aquí la fotito que tenemos. Sí, es como el álbum, pero... Sí, pero es que ya la enseño. Oh, y como he guardado... Supongo que se habrá guardado así... La configuración... ¡Sí! ¡Perfecto! Es lo que yo buscaba. Y continuemos. Pues, continuar. Vamos otra vez al primer... La primera ruta. Y ya digamos... Juega de verdad. Porque ha sido ya un poco... Vamos a hacerlo en condiciones. Porque ha sido un poco en plan... Vamos a gastar todo el carrete porque me da... ¡Uy, Pidgey! Ahí vemos Pidgey. Yo sí que ha sido foto de Pidgey, tío. Ahí... ¡Oh! Ay, a ver si consigo verlo dúo, venga de frente. Es que... Mira, hay un Lapra. Lo he visto. Pero se ha metido para dentro. ¡Oh, Pikachu! Da igual. Vale, ya está. Es que macho, es que ahora estoy acostumbrado todavía al control bien. No, espérate. ¿Sí, no? Sí, está bien, vale. Es que... ¡Oh! Que me había cagado mental. Un poquillo. Venga, vete, Freddy, hola. Y te voy a sacar una foto guapa. ¡No! ¡Oh! Por culo al Battlefield, macho. ¡Oh, el mío! ¡El todopoderoso! Ah, estoy me lío con la cámara. Yo me he acostumbrado durante un rato a la otra. Me lío un poco. Pero si no te da tiempo. Lo sé, pero me he acostumbrado rápido. Es raro. Hay que salir un Lapras, seguro. Se ha escondido. Sí. Si sí, lo he visto meterse la casa para adentro. Es que no lo he visto, pues digo. Ahí está. Yo le he hecho muchas fotos al Lapras. Te falta 32. En el carrete. ¡Arriba, arriba! ¡Lo sé, bro! ¡Me confundo! Lo sé, pero pues otro día. Anoche me confunde, ¿qué le hago? ¡Ole! Oh. ¡Qué confundo! Vale, voy a pillar la... ¡Me hago mis muertos! Es que te veo por abajo, digo, no eres por abajo. Arriba, arriba. Libby. ¡Qué difícil! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué asco, macho! ¡Mira! ¡Oh! ¡Atrás! Por lo menos ya. ¡Oh! ¡Ah! ¡Tiene que cambiarme la cámara, macho! No, hombre, juega un poquito ese te pasa. ¡Es que no! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡Me cuesta! Arriba es arriba y abajo es abajo. Ah, oh, qué difícil es. Es que claro, de toda la vida siempre estaba acostumbrado a la cámara mala. Y en el momento que he vuelto a tocar la cámara mala, ha vuelto mis instintos primarios y me queda con eso. El instinto primario. ¿Verdad? Me ha hecho gracia. ¡Asco, macho! Puta nostalgia de esa. Que sí, que puedo usar la marca y guardarme la foto así que más me guste. Me da mola. Fuu, esa. Pero claro, es que esta... Esta, creo. Sí. Sí, se ve más cerca. Esta. ¿Qué hay? Tampoco, bueno, se ve. Esto del bueno, Lapra. Más cerquita, ¿no? No, esta misma. Los Butterfree. Hombre, esta está... O esta. Esa me gusta más. Sí. Sí. Esta. El mío ahí. ¡Oh! ¡Qué gracioso! Está. Se ve el ojito, guau. Los pitochos. Por
japonés. En el dúo. Se ve mejor. Pero tampoco que sea una gran Kiribi, ¿no? Kiribi. Hola, esa. ¿Esta? Esa mola. Bastante. Debería salir un botón en plan de fotos de Pokémon. En plan, quitar toda la mierda, ¿sabes? Sí. Demasiado que el juego antiguo. Lo dúo. Ya es mejor. Ya ves. Uy. Uy, sí es mejor. Wonderful. Está feo. Sí. Wait. Oh, no te has entrado. Esto es entrar. Un poquito mejor. Well done. Pues ya está. You were close. Mira lo que había. Keika, que era un Keika, viejo. Es más chiquillo. La puse la misma. Pero viene con Pokémon de regalo. Well done. Es un poquito mejor también. Como que así, así, si está en medio. Picado, ¿no? Y esa es por tener. Esto es lo que hay. A la fuerte. Ese es por tener. Básicamente. Wow. Pidgey Tornado. Oh. Parece chiflado, dicho. Humillante, boludo. Well, Dios. Le ha gustado, le ha gustado. Dios, el Pidgey. Wait. Dios, el Pidgey. Está más roto el Pidgey que no vaya. Oh, mira. ¡Wow! Es el túnel, misteriosamente. Vamos para allá. Yes. A ver la zona nueva, el túnel este. Que en vez de túnel se podría llamar central eléctrica, porque es lo que hay, ¿sabes? No, Pikachu. Sí, 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 lo que quiero. Tío, pero espera que no se mueva. ¡Oh! Voy a dejar el Pikachu loco. Arriba y arriba. Sí, pero es que... Yo sí, lo sé, pero yo te recuerdo. Un Kakuna. Ya no hay Kakuna. Oh. Joder. Toma. ¡Hostia! No. No, es de la izquierda, quizás. Más central, ¿eh? No sé... ¿Qué tal habrá salido? El Zuba. Vamos a coger ahora... El Magica. Voy a cogerme el Magica, así que es más fácil. El otro sale mejor el Hunter detrás de la puerta. Vamos a Magikar. Tres fotos. Para Zuba que va a salir ahora y ya está. Vamos a Zuba. Vamos a Zuba, Zuba. Hombre. A ver, esa ha estado perfecta. Ha tenido que colar, ¿no? Esa es perfecta, a mí me deja rollo. Que se ha quedado la cámara pillada. Ahí. No, man, nunca llegó sin fotógrafo bueno, no sin pecho foto, ¿no? Y el truco que tenía que llevar tres cámaras. Oye, que yo capturé en el momento. Y todos los momentos. Estos son porque si no el Pikachu se movía. Si tú coges... Coño, estás feliz, Pikachu. Claro, tío. Uy, está arrojando. Uy, eso me encanta. Está guapa, ¿eh? Me gusta esa. Ay, ya esta, la que es de... Esta. Ah, esa. Me encanta. Está guapo, tío. Ah, bueno, sale el electro. Si es la misma, en verdad. Está triste. Esta. Uy. Está súper centrada a muerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Está durmiendo. Engel. Mira la que más te guste, pero... Esta, se ve mucho. Mira que una mierda que entonces entra esas cosas. Seguro. Esa mola. Hala.
chalet. ¿Y yo no he hecho más fotos? ¿Kakuna? ¿No he pillado los Kakuna? No. Robo, ¿no? Has pillado a él. No, no. He echado las fotos de Kakuna, pero estaba muy lejos, lo que sea, no le habrá gustado. Pues bueno. ¡Pikachu se golpeó una pelota! Welcome. Le gusta, le gusta la foto. ¿Cómo que sea así? Hola. Me ha gustado más de lo que esperaba. Es preciosa. Y que lo tienes en el centro. Clavadito. Salpicó. Wonderful. Wonderful, wonderful. ¿Cómo que? ¿Qué hablas, tío? Wonderful. Wait. Oh. Me va a dar la comida Pokémon con forma de manzana. Spoiler, spoiler. Oh, Dios mío, he hecho spoiler. Solamente no querrán ver el vídeo. Porque spoileamos una milla antes de que no veas. Y claro, ¿cómo pones tú comida Pokémon? En el juego, que parezca comida Pokémon. Manzana. O pon manzana y ya tomas por culo, tío. Más cerca, imposible, tío. Uy, te he gastado un medio carrete. No, el extra va a su bola, su rollo. El lío puto. ¡Y de una pelota! ¡Vamos por ella! Mierda. Va a saltar más. Cuando explote electro. Ese. Y está el extra en medio, me cago en la leche. ¡Se fue en medio! No, explota. Ah, sí, creo que salen ahí. Ah, no sé. Oh. Igual, después le lanzo a los Kakuna. ¡Mierda! ¡Y! ¡Mierda! No, mira, que estaba cayendo el carrete otra vez. ¡Tía! ¡Que te funde! A ver, mira, para tocar el huevo hay que cantar la canción de la Pokéflauta. Sí. Porque lo pone ahí. En la pared. Vale. Siete fotos. Es que ya a mí no me acostumbro a tocar los controles, macho. Ya he vuelto a la normalidad. Entre 3-4 veces. ¡Ah! Un poquito más, espérate. Otro. Nada. Ahí se ha quedado. ¡Se acabó el carrete! Nunca puedo llegar. Que te funde el carrete en nada, tío. Te gastas todo el dinero de, que te lo trajeron la foto. Los carretes son baratos, ¿no? Que están a las cámaras digitales. Es que ahí no había cámaras digitales. Esto ahí entra. Sí. Mira qué feliz está, el hijo de puta. Hacen mucho. Demasiado. Es que está doblado el Pokémon, ¿sabes? Muchas gracias. Se ha roto, se ha roto. ¡Anda! Tía. Está súper cerca. Si no lo quiere, el profesor U, vete a la mierda. Hombre, se sienta foto, voy a enseñarles ahí. No, vale. Ole. Ya le gusta más. ¡Ole! ¡Coño!
Arañando. Nada, esa gusta. Pues hace la gracia que esté dormido. Explotó. Perfecta, esa foto ha sido perfecta. Yo no tengo su madre, yo no tengo su madre electro. ¿Cómo me da el centro? ¿Más chico? ¿Qué hablo? ¿Cómo que chico? No le gusta, no le gusta la foto. El mierda, profe. Sí, que coge página de oculto, sí, pero tendré que llegar. Eso es, digo, si se sabe que tiene que meterle un electro y que explote cosas. Pero es que no llega al final. Tendré que llegar. Se le gasta ante la foto. Viejo verde. Ahí desperdiciando toda la comida. Es gratis. Cuidado, que si no atropella el electro. No, es que ya he gastado una. Ahora solo tenéis que explotar al electro de allí en fondo. Para que caigan los cacunas. Ese, tiene que explotar. Aquí te llego. Perfecto. Fight. Quiero ataque. A la gente no le gusta eso ya. Es que es muy gordo, más grande. Bueno, aquí voy tranquilito. ¿Seguro? ¿Te quedará al final esta vez? ¿A dónde poner el Pokéflop? Allí, en la pared, ahí. Ves que arriba tiene una nota. Ah, vale. Vale, tiene una nota musical. Sí. Por culo. Si la pillas bien, si no, pues nada. Esto es lo mismo, una fotilla, si la pillas. Ahí está. Oh, 39 fotos, pero ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Ya he hecho muchas fotitos. Tiene que cuando esté brillando. Cuando esté brillando, que se acerca. No, se cae. ¡Pikachu! ¡Digle! A ver si evoluciona dos tríos, bueno, o sale el dos tríos. Trío. Aquí, ahí está. Trío. Ahí está bien. ¡Ojo! En verdad, no un dos tríos, son tres digles. Porque se mete. Lo que hay. Porque se mete cuando da la gana. Me veo triste. La pega una hostia con la manzana. Y dice, ¡come! ¡Come! Y le pega con la comida en toda la cabeza. Para que se muera. ¿Puedo hacer magnetón? Sí. Vamos, magnetón. Mierda. Oh. Magnetón. Ahora venga, vente. No, al otro lado. No. Hijo puta, el magnetón. Venga. Vamos a abrir el pasadizo. Y el magnetón lo da por culo. Sí. Gira. ¡Que te acabo la foto! No podía abrir pasadizo. No pasa. ¿Hemos llegado al final? En verdad tampoco hemos llegado al final. Porque no te has teletransportado a la puerta teletransportadora. Bueno. Salió un poco dormido. No le pongo ninguna de estas. Algunas tienes para aburrir, ¿eh? Bueno, esa está molea. No, antes y... ¿Será esta? Entra. Vamos a ver. Se ve otro. Suba. Está guay. Y los hantes. Uy, los hantes. ¡Tía! Está guapísimo. Bueno, que. No sé, me gusta más. Es que ambos están guapos. Es que están guapos los dos, como van a salir. Ahí tiene uno super cerca.
súper bonito. Este. Se quita tonto con los ojos. Muchas gracias. Y son dos puntitos los ojitos. ¡Oh! Este, los nazis. Los trios nazis. Ah, bueno, es que Electro. Es que. Ah, mierda. Dios, mal me va un buff. Esto es lo que hay. Y ya está. A ver qué dice. ¿Qué dice? Por la cara, por la cara. Sí, vale. Uy, con el Kakuna, por la cara. ¡Qué timo, tío! Vale. Me están timando, eh. A ver, ¿eso le gusta más? Algo, algo. Oh. A eso le ha gustado. El trío. Ole. Le gusta, le gusta. You were close. Ay, mejor. Es una mierda por lo que hay. Wow. Pues Magneton yo le hago más fotos. Tendré que hacerle del Magneton. ¿O no? Ya no hago más fotos del Magneton. ¡Gilipolla! El profesor Ojo, ¿cómo le va a gustar más no si le ha comido una cabeza? ¡Chocho! ¡Está chocho! Sí, lo que tengo que hacer es de los Kakunas que no le ha gustado. Bueno, no le gusta a este hombre los Kakunas, tío. Toma. Que lo haga él con los huevos viejos que tiene. Toma. Tú eres un fotógrafo profesional. Venga, arriba, arriba, arriba. No, te lo has pasado, venga ya. No, no, no le dé. Perfecto. Que la atropella. Exactamente, un coñazo. Vamos a ver si los Kakuna le gustan. Tienes que pillar muchos Kakuna, parece. Ahí, en plan, un corrillo. Eso parece. Ah, se mueve mucho el cochecito este, no sé. No. Venga ya, si eso no le gusta, ya es para meter una hostia, profe. Ese ya. Nah. He sido rápido, he sido rápido. O sea, con la palanquita C, si juega ahí en la Wii. O con el joystick C, bueno, yo diciendo con el botón C para adelante. Los botones C. Simplemente. Ah, pero para... Pero coño, el botón C ya está. No tiene que tener. Aquí está, mucho. El botón C y la palanquita C. El botón C. Sí. Una. Y los Zuga, como no termina de convencer del todo. Hablando de comer a los de estos, Con tonto no me gusta comer, me gusta más recibir. Creo que los Diglett evolucionan porque hacen fotitos. Es como un Pikachu. Vale. Mejor una señal Pokémon. Ahí, creo que era señal Pokémon, no, era ahí, señal, se reflejaba ahí. Sí. Con los tiros avanzados. Pero bueno. Suena, pero me ha gustado. Vente, Magnemite. Si no le gusta el Magnemite. Ya que se joda, ¿no? Y pégale al Electro. Que si nunca avanzamos a sano. Pero, ¡puta! Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A la mierda. Digo yo, si puedes volar, ¿por qué no rodea la montaña por arriba y ya tomas por culo el atajo? La magia.
¿Qué tiene sentido? Es que no tiene sentido. Oh, yo creo que era el volcán. Parece. Sí. Esta vez no me pasa con la foto, ¿no? ¿Qué tía, qué poca. ¿Qué mierda foto ha hecho? Pues sale un huevo. Sí, pero no le gusta, quiere que salga súper cerca. A mí, esa me gusta. ¿Esta, no? ¿Cómo es? Pero claro, que a mí me gusta y que le gusta al profe otra cosa. Bien. ¿Qué más gracia? Ah, esto está lo más. Super centrado. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el viejo chocho este. ¡Kakuna! ¿Pose? ¡Wow! ¡Kakuna! ¡Well done! Bueno, okay, bueno. ¡Pose, la verdad! A esta le gusta menos. ¡Meh! Bueno. Tortuga. ¿Te ha gustado menos? Por culo, macho. Por 20, pero te gusta menos. Pues ya está. Esa le gusta más. Me gusta más el de antes, pero bueno. Como nada más puntos, lo vamos a ver. ¿Cómo que hace así? Es mejor porque te da más puntos. Pero ¿por qué se hace así? Está de puta madre. No, ¿para dónde vamos? Bueno. Oh, espera. Wait. Volvamos al laboratorio. Welcome back. Bienvenido de nuevo. Oh. Y ahí está la nueva ruta. El volcán. Pero esta ruta ya la veremos después. Porque vamos a hacer un cortecito que esto ya está durando mucho. Esperemos que os haya gustado. Dadle a suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.